¿Qué tal, gente? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, como siempre. Como ustedes me han hecho saber, a través de la última votación que hicimos de comunidad, lo que le está haciendo falta al canal son tutoriales de chamamé. Entonces yo empiezo con esta propuesta, empiezo con el chamamé, muy conocido y muy lindo, el kilómetro 11. Y ustedes van a votar el próximo chamamé. Ustedes estuvieron dándome recomendaciones durante los videos anteriores en la misma votación. Así que yo voy a dejar toda la lista acá abajo para que vayas y votes el chamamé que querés que hagamos en el próximo tutorial. Bueno, vamos a comenzar la serie de chamamés con este hermoso chamamé que está en la tonalidad de sol mayor. Y es muy sencillo, ya sabes que si sos nuevo no usamos partitura sino que usamos tablatura. Es muy fácil de leer, podés ir siguiéndola con este video. Si no, te dejo acá un video en la descripción para que puedas ir y aprender cómo se lee, pero igualmente es muy sencillo. Así que nada, espero que sea de su agrado, espero que lo entiendan. Ya sabes, anda a votar el tema que querés que hagamos tutorial. Y bueno, sin nada más para decir, comencemos con el tutorial. Bien, vamos a comenzar con la estrofa. Vamos a dividir la estrofa en varias partes pequeñas para poder aprenderlo más rápido. La primera parte que vamos a aprender es esta. Hasta ahí solamente. Acá tenemos la tablatura y vamos a ir leyendo lentamente. Empezamos en tercera cuerda, al aire, para arriba, ¿sí? El arco para arriba. Y ahora hago cuatro veces el sol, tercer dedo en tercera cuerda. Y sigo leyendo, me voy a segunda cuerda. Y esa nota es larga, ¿sí? Y sigo leyendo, do natural, es decir, pegado al primero. Y ahí tenemos la primera parte. Continuamos con esta parte. Vamos a leer la tablatura. Empezamos para arriba porque el arco anterior de la última parte que vimos nos quedaba para abajo. Entonces ahora nos corresponde para arriba. Acá viene un la. Lo podemos hacer con cuarto dedo. También con cuerda al aire. Yo lo hago con segundo dedo en tercera posición. Ustedes pueden elegir la opción que más les parezca, que más les guste. Por ahora, acá en la tablatura nos dice cuarto dedo, sería la digitación estándar, ¿no? Y sigo leyendo. Ligo dos notas, el fa sostenido y el sol, segundo dedo y tercero. Y ahí quedaría nuestra segunda parte de la estrofa. Continuamos con nuestra tercera parte de la estrofa. Nos vamos a la parte aguda. Suena así. Vamos a ver eso. Estamos en segunda cuerda. Y vamos leyendo lentamente. Para arriba la primera nota. Acá yo le agrego un glissando al segundo dedo al sol. Si ustedes quieren también lo hacen. Sería y nos queda una parte más que suena así. En la parte anterior el arco nos quedó para arriba. Ahora también hacemos la nota que corresponde a esta parte también para arriba para que nos quede más cómodo. ¿Sí? Empezamos a leer. Acá también le hago un glissando, si ustedes quieren también lo hacen. Y ahí termina lo que sería la estrofa. Y ahora viene lo que es el estribillo. Suena así.
partes. Primero esta. Hasta ahí. Vamos a leer la tablatura. Acá la primera nota, la nota real, digamos, es un mi, ¿sí? Sí, esto sería la melodía original. Pero en la primera nota le agregamos un adorno. El tercer dedo pasa antes, muy rápido, antes de tocar el cuarto, ¿sí? Entonces pongo el tercero y rápidamente pongo el cuarto. Ese sería el adorno, ¿no? Y sigo leyendo. Acá lo mismo. El segundo rápido, pero la nota original es el tercer dedo. Vamos a continuar con esta parte. Más de lo mismo en esta parte. Pongo el tercer dedo y rápido pongo el cuarto. Este re me quedó para abajo, ahora retomo el arco para para volver a empezar para abajo y sigo. Mi al aire y fa natural, larga la nota. Y ahora viene. Sí, vamos leyendo lentamente. Acá este sí me quedó para arriba. Este la también lo hago para arriba para que el sol me quede para abajo. ¿Sí? Y se repite esto, el estribillo se repite otra vez. Lo que pueden hacer también para variar es cambiar de octava. Yo en el resultado final del principio del video lo hice en esta octava, en la aguda, para variar, ¿no? Sí, mismas notas, misma articulación. Obviamente lo único que cambia es el registro. Bueno, gente, hasta acá el video. Espero que hayan podido sacar el tema, que les haya gustado. Ya sabes que puedes dejar tu comentario, lo que quieras, alguna recomendación de otro tema. Si tenés chamamés para recomendar, también dejalos en los comentarios. Si querés colaborar con el canal, lo puedes hacer a través de Mercado Pago. Y nada, sin nada más, nos vemos la próxima y cuídense.